Buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco la presencia. Y también nuestro equipo pistero, que hoy es Nahuel, Mateo, Oski, Sandra, Mara, Carla y Hugo, les dan la bienvenida. Bueno, de paso, no me llamen por teléfono, que estoy acá y no puedo atender. Por favor. Quiero contarles que estas tres campanadas son algo muy especial en Pista. Desde el primer día que abrimos nuestras puertas, un mediodía, desde hace casi 10 años, sonaron por primera vez y seguirán sonando. Son casi 10 años de la existencia de este pequeño y amado lugar. Y ustedes están recibidos no solo por nosotros, sino por todos los artistas, los poetas, los actores, las actrices, todos los que han hecho algo aquí en Pista Urbana, aquí dentro, en el pequeño lugar, en la calle, porque es costumbre nuestra celebrar en la calle 3-4 veces al año, y es costumbre también comenzar con un poema, a veces con una canción, porque de esa manera empezamos respirando todos juntos, que no es poco. Así que hoy yo vuelvo tercamente a mi poeta, no puedo decir preferida, me hubiera encantado conocerla, que es la pampeana Olga Orozco. Me reconozco, noche, porque tú me reconoces, me palpas, me recuerdas, y no sé cómo me transformas en una falsa ciega, o como alguien no sabe quién es el náufrago y quién la endechadora. Me has escogido como una estatua de alegoría y también para sumergirme en las sombras del mundo. A veces para perder la cabeza en cada nube, a veces en cada paso que doy en el cielo, y a veces para ser tu hijastra preferida. Olvidaron de atarme un mástil, sí, olvidaron atarme al mástil de la casa cuando tú pasabas, y entonces, porque tenía miedo de que me fuera atrás de esa flauta encantada, ladrona de niños, y entonces fue a expensas de ese día que me confundí en tu bolsa, en la blancura, en la nieve, en los lobos y en las sombras. Los que vienen siempre saben que estos primeros aplausos son para los poetas. De alguna manera, pienso que en cada uno de nosotros, en cada ser humano, hay un artista, hay un poeta, siempre escondido en algún lugar. Así que este es el mejor comienzo para todos juntos. Los artistas que se presentan hoy vienen de mano de artistas queridos. ¿Qué mejor nos puede pasar? Este aplauso ahora es para ellos. Ellos se irán presentando uno a uno. Camaruco.
We'll be right back.
tendrá un sonido nuevo. Yo sé que cuando vuelva tendrá un sonido nuevo. Canción no le tengas culpa.
Thank you.
Thank you.
Toda la tierra es una sola alma.
Y sin embargo, hiere y vivifica. Podremos dar testimonio de los todos, nosotros los anónimos, los de la voz y el eco. Ahora que un niño alado nace por las vertientes del solsticio y la memoria inquieta, resurrecta, vuelve con tercos duelos al galope. ¿Podrás tú relatar lo que has sentido tanto silencio de un pueblo solo, sintiendo el brusco palpitar de un río? Como de las cenizas surge vida, de las mareas nacen barcos, de los presagios salvan hombres, y sin embargo también yo diré, comentaré mi historia, aquella del diluvio en la encerrona, del brusco aislamiento en la humareda, tanto vivir ensombrecido dentro de toda periferia, en cualquier arco indescriptible del olvido. Entonces sí. Por la virtud del verbo intercambiado con
el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Diremos a los hijos nuestros que incluso entre las ruinas crecen verdes y florecen siempre. Thank you.
El tipo se asusta, entonces vos decís, no, pará, quedá tranquilo, entra todo, vos déjame a mí. Y acomodás y entra todo, ¿viste? Es así. Así que, bueno, muchísimas gracias de todo corazón por habernos brindado este espacio y sobre todo está muy bien preparado para los músicos. Y bueno, después también quiero hacer un agradecimiento muy especial a amigos colaboradores de décadas, podemos decir, ¿sí? De Camaruco, como es el señor Germán Echeverría, que se encuentra acá. Sí, el
cosas a instrumentos musicales. Graciela Piatti, que es una especie de la Rabanaba, así como la ven. Bueno, también agradecer enormemente, también hoy tenemos artistas acá, grandes artistas como Emiliano Samar, pero también a Francisco Pesqueira, que está acá. El doctor Ricardo Gómez, que también de décadas son socios vitalicios. Así que bueno, muchísimas gracias y a todas las amigas y amigos que vemos acá que siempre nos acompañan. Así que bueno. Con el último tema, y bueno, estamos también adelantando lo que es el sexto álbum de Camaruco, que se llama Pacha Quintum, ¿sí? Pacha en quechua, tierra, como sabemos, y Quintum en lengua mapuche es ver, mirar, ¿sí? Observar. Bueno, y ahora los y las protagonistas que voy a presentar, que es una banda hermosa. Me acompaña en este delirio porque, como ya ven, todavía no entramos en FM Disney con estos temas, pero estamos haciendo lo posible, así que me acompaña en este delirio musical, que no es poca cosa en estos tiempos, ¿sí? Donde todo se reduce, así que bueno, vamos a presentar a ella, a la bella, a Claudia Pizano. Ahí tenemos a la culpable, ¿sí? Que es la madre. Bien, la batería de recién venido de Orense. Levante la mano el que conoce Orense. Mirá, viene ahí, Orense, un pueblo de la provincia gaucha de Buenos Aires, ¿sí? Donde hay polvareda, payada y gaucho y mucho mate. Demián González Pérez. Desde Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Bellísima. Sí, mate, así, pero hasta por las orejas. Ay, Almagro. Mariano Chepito Saborelo. Bueno, y de acá. De acá tiene que haber también siempre un porteño ahí en todos lados. ¿Sí? De acá de la Boca, el señor en bajo y percusión, Lucas Lafauci. Al director de todo este delirio, gracias, al maravilloso Fabián Tejada. Bueno, espero que lo haya pasado lindo. Nos despedimos con Laberinto, otra composición propia.